para invitar, para informar y para invitar a todas las comunidades de los que voy a mencionar, donde también este año se van a tener desfiles del 15 de septiembre. Por ejemplo, tendremos desfiles del 15 de septiembre, lo que corresponde al circuito 04, que es en la comunidad de Flor de Bahía. Ahí se estaría organizando y estarían acompañados por el supervisor de ese circuito. También en el circuito 06, que es la comunidad de El Carmen de Cajón, este año estarían también celebrando desfile del 15 de septiembre, acompañados por su supervisor. Del circuito 07, propiamente en la Sierra de Platanares y San Carlos de la Amistad, se estarán también organizando desfiles del 15 de septiembre. En el circuito 08, en el distrito La Amistad, el Centro Educativo San Antonio, el Liceo Académico San Antonio, también estarán organizando desfile el 15 de septiembre, y en el distrito de Pejibaye. Y por último, se estaría organizando, estos serían, perdón, ya el 09 y el circuito 010 van a estar participando con nosotros. Entonces también invitarlos, ¿verdad?, que hoy no haríamos detalles, pero que a nivel del cantón, también en estos distritos y comunidades, se estarían organizando desfiles del 15 de septiembre. Como lo dio a conocer la directora regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón, este año 2024 los diferentes circuitos educativos llevarán a cabo una serie de desfiles para el 15 de septiembre. La intención es que la mayor cantidad de estudiantes tengan la posibilidad de participar en diferentes actividades patrias. Aparte de estas comunidades, el desfile central que se hará en la ciudad de San Isidro del General con la participación de 34 distintos grupos. Para hacer referencia a lo que nos norma este año para estas celebraciones, por parte de la señora ministra, se nos emite la circular 047-2024, que hace referencia a todos los lineamientos generales para la conmemoración del 203 aniversario Independencia de Costa Rica. El lema que nos rige este año en el mes de la patria es Imagina, crea y crece en libertad. Aunado a esto, el logo oficial de este año para la celebración del mes de la patria es la representación de la antorcha de la independencia como símbolo nacional y que estaría acompañada del lema que les acaba de mencionar. La funcionaria indicó que son varias las actividades que se realizan en diferentes centros educativos. Que todos tengamos presente que propiamente como Ministerio de Educación, como instituciones educativas, en esta celebración del mes de la patria, tenemos que enfocar nuestras acciones hacia dos áreas. Una, que es propiamente la vivencia de la cultura cívica, que para esto desde el despacho académico se ha remitido toda una serie de guías didácticas para que los centros educativos durante este mes y propiamente la próxima semana, que es la semana cívica en que se están celebrando los actos cívicos, se estén retomando todos aquellos valores cívicos, temas que desde las autoridades se nos emite para que hagamos referencia a cada una de esas actividades. Asimismo, indicó que esta dirección regional participa en un recorrido secundario de la antorcha, que será el 14 de septiembre. Se nos emite la circular del despacho de la ministra, la 048-2024, que esta es la que nos rige y nos indica todos los procesos para propiamente lo que es el recorrido de la antorcha. A nivel nacional, el recorrido de la antorcha tiene dos recorridos, un recorrido principal y un recorrido secundario. La Dirección Regional de Pérez Celedón participa en un recorrido secundario que más adelante les vamos a hacer mención. Y por último, antes de que ya nos podamos entrar en detalles con lo que es el recorrido de la antorcha y la celebración del 15 de septiembre. De esta manera, el 15 de septiembre habrá varios desfiles en la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón.